Darles mi copia de Megapixaplex de Five Nights at Freddy's Security Breach. Acá esto es un restaurante del personaje Gotita, un personaje que yo me inventé con sus amigos. Y acá está, bienvenidos a Gotita's World. ¡Vení, vamos! Ahora vamos a mostrar la atracción. El telescopio funciona para cuando en los mapas qué cosas están viendo. Entonces si te ponen la tele el coso cuando... Bueno, miren, acá está. Este es el mapa de la pizzería. Esto es una estatuita. Acá está. Esta es la casa de mi hermano, Lu. Hola, saluda. Hola. Acá está. Secciones. Acá está el parque. Mostrarle de qué están, cómo están hechas las mesas y las sillas. Vamos. Miren, las mesas, las sillas. Tienen una cosa que... Espera, te digo cómo se llama, Andamio. Tiene andamio abajo para que te puedas sentar. Te sentás así nomás. Pero atrás tiene trampita para que te des detalles de que es una silla. Y me preguntarán por qué abajo está... ¿Por qué? ¿Cómo hicimos para que... esté flotando de... Algunos ya saben este truco, algunos ya saben. El hilo estaba... Pusimos para que abajo, los que no saben hacer este truco. Para que coso, para que flote la... El coso. La alfombrilla. La alfombrilla. Y ahora yo les voy a mostrar los animatrónicos. Son los estatuas porque no tenía ganas de las estantes, pero esto está más lindo. Este es Gotita, este es Florcita, esta es Estrellita y este es Pececín. Esta es la mesa más exclusiva donde Pececín la está mirando. Ahí la voy a subir para que la vean por arriba. Y está subido a esta cosa que no sé ni cómo decirlo. Y está enganchado un coso negro para que en la madera de Pececín. Bueno, vamos a mostrarle. Tiene atracciones y lugares. Le queremos mostrar algo. Los camerinos. Yo le muestro. Vos le vas a mostrar dos camerinos y yo dos camerinos. Yo el de Gotita y... Yo el de Florcita y Estrellita. Yo el de Pececín, obviamente, porque eso es... Bueno, dale. Aquí está, acá está el camerino. Espera que llegue. De Gotita. Y también está el peluche de Gotita. Que era un lugar... Me estaban portando peluche y yo dije el de Pececín. ¿Listo? Espera, le queremos mostrar las tuberías. Y las tuberías, miren. Acá las tuberías. Las tuberías están acá en todos los cuartos. Están en todos los cuartos. Están conectados. Pero desde adentro no se pueden abrir las tuberías. Abrime. Ahora yo voy a hacer todo el video. Por cierto, yo soy el que tiene la cámara. Ah, no, usted no son. Cerrá, vení. ¡Ay, no! Ahora cuando mira voy a spawnear el cuarto del coso, de Pececín. ¿Eh? Si quieres me dice, ¡Gotita! Si quieres me... No, me... Ahora, me toca el de Florcita. ¿Tienes que hacer los dos? Acá está el cuarto de Florcita. Acá tiene un sellón más lindo. Porque el otro es más lindo. Acá está el peluche de Florcita. Está bien, muy bien hecho. Le vamos a mostrar cómo era el sillón de Gotita que no le mostramos. Tiene... Ahí aquí está. Acá se puede sentar. Ah. Dale, vamos. Las escaleras sirven para muchas cosas. Cerra. Casas, acá tenemos botones. Las tuberías. Como pueden ver, esta tubería ya está más alejadita. Está más alejadita que de la puerta. Vamos. Tiene esas cosas. Ahí pueden ver la casa de Lu. Y acá le vamos a mostrar otro cuarto. El de Pececín. Ya encontró. Acá está el acá cuarto. Tiene un silloncito. Acá tiene un silloncito. Acá está el peluche. El Pececín. Este es el John Medicine. Y acá tiene su camita. A mí no me gusta haciendo el peluche. Sí, hablemos. Acá tiene su... ¿Cómo es? María. Y acá está el cuarto de Estrellita. Le vamos a mostrar. Vení cuando... Cerra todo cuando vengas. ¿Eh? Cerra todo cuando vengas. Acá está el cuarto de Estrellita. Este es el peluche. Está más feo que Pececín. ¿Cómo era? Vos, Estrellita. Cabrita me diste trabajo.
No, soy Agustín. Agustín, obviamente vos me diste trabajo, aunque no te veas como... Aunque... ¿Vos tenés traje de cabra? Sí. Porque yo no te veo como una cabra. Ah, díganme, suscriptores, díganme si me ve como una cabra. Sí, me ven. Acá está, esto está medio feo también. ¡Abrime! Total, ya tengo la cámara. No te voy a grabar, chau. Yo no vas a aparecer en pantalla. Hasta que vengan los churros. Nada, dale. Quiero seguir grabando. Suelta el blanco. No, no, no. Dale. Piscis Golf. Alto trueno. Bueno, mostremos los Piscis Golf. Mis pies están temblando. Sus pies tiemblan. Estas luces se prenden de noche. Pies. Acá. Deme un palo, por favor. O voy a pisar el aire. Nuestro perro. Ahí te paso. Acá están los palos exclusivos. El dorado es el exclusivo. Primero voy a mostrar con el dorado. El dorado es el ese. Dorado tiene la posibilidad de que siempre te meta. No, siempre. Eso no tiene nada que ver, solo para pero que siempre, te siempre. Pero es. El único que puede fallar es este. ¿Eh? El único que puede fallar es ese. No, también una vez yo fallé. Y en este. Ahora le toca a Gotita jugar. No. Gotita Party World. Nah. Ah, después yo mostro la guardería. Dale. Vamos a mostrarles Florcitas Ruedas. La chancana. Florcitas Ruedas le vamos a mostrar. Es este la atracción. Lu, suben para mostrarles qué es la. Vamos a subir para mostrarles la atracción. Subilu. Subilu, vamos a probar la atracción. Dale, róbala. Mostremos el video. Róbala. Bien, bien. Bueno, solo voy a dar una vuelta porque son tres vueltas. Sí, pero va a dar. Y un dato turbio es que Florcita. No es. Eso sí. Un dato turbio es que está. Es que estamos andando por el cuerpo de Florcita y estamos quebrando todo el cuerpo. Un dato turbio. Y estamos dejando dos rayas por todo su cuerpo. Dale. De verdad. Pero si tiene ruedas. Y le quiero mostrar algo que tiene Florcita Ruedas también. La casa de Florcita. Esto era antes una tienda, solo que los niños vinieron a jugar un montón. Venían a jugar y ahora es para jugar. Y robaban todo el señor. Bueno, hora de mostrarle Gotita World. Gotita World. Digo gotitas, el laberinto de Gotita. El laberinto de Gotita. 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 Y encima que está lloviendo va a aparecer un montón de gotitas. Gotita está abajo. El laberinto de Gotita está acá abajo. Está ahí abajo. Después, si me preguntan qué son esos salones, después les voy a mostrar. Acá a veces te puedes perder. Una vez ni sabía. Contale lo secreto que no podés, ya sabes qué. Que no se puede hacer. Que no se puede ganar. Dato turbio. Que dato dice, turbio, que nada que ver, Luciano. Dato que no se puede ganar este juego. Niño. Solo es para divertirse acá, jugar a la escondida. Sí. Bueno. Vamos a hacer una partida escondida, hasta 10 segundos. Contra. Ah, mira, ahí se prendieron las luces del lugar. Espera, le voy a mostrar que se prendieron las luces del lugar. ¿Viste que hoy estaban prendidas, chicos? Sí. Bueno, ahora están todos apagadas. Digo, ¿viste que hoy estaban apagadas? Bueno, ahora están prendidas. Vos sos contento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, sonó. El que no se escondió se embromó.
Bromo, bromo. La promo mundial. No se vale saltar. ¿Qué pasó? ¿Me sacó? ¿Se salió? ¿Me sacó? Oh my god. Oh my god, me sacó. ¿Qué? Dato turno. Me sacó de repente. ¿A internet? Sí, vale. Porque si corta el internet no vamos a poder grabar el video. Bueno, vamos a tener que volver a iniciar. Bueno, ten internet así con Nita después. Yo voy a mostrar el de estrellitas. Hace tiempo que no hacíamos videos, ¿te acordás? Sí, mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Acá les voy a mostrar. Acá hay un cuarto que no quiero que sepan qué es. Acá está estrellitas. Helicóptero. Estrellitas. Congelado. El bar de estrellitas es una pileta para niños. Ahí está la cara de estrellita. Acá pueden bañarse, 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 bañarse. Oh, Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Te iba a invitar? Invítame, cierto. No, no te aparece. No me aparece, como que. Ah, es un video. Salí el Minecraft y volví a entrar. Si terminamos el coso, después podemos hacer el video de. Después vamos a hacer un video de Lucky Vlogs, ¿quieren? Sí, después. Bueno, les voy a mostrar. Mi hermano no pudo, cosa ahora. Sí. Ahora él va a mirar desde mi tablet. Ajá. Acá está la guardería. Bajas por este sí. Lugar. Yo que está el pelotero me quedo un poco chafa. Después les voy a. No, en su tablet. De cuando él va a moverse, yo les voy a decir cuál es. Acá está. Que hice en sus cuartos. Acá está este lugar de arriba y ahí se puede ver a Solecito, que es una copia de Sol de Final Fantasy. De Sunrise. Ahí está Acá está Luna. Lunita, que es una copia de Moondrop. De Moondrop, de Secret Bridge. Una copia, alta copia. Bueno, lo de. ¡Ah! ¡Sí, que ya es la mamá! Bueno, volvamos. Para pegar un. Bueno, empecemos. Cállate. Ayuda. Les voy a mostrar los cuartos. Vamos a empezar por el del pantano. Este parece mucho a Monty Hall, solo que no es de. Agustín hizo el cocodrilo. Este cocodrilo yo lo hice. Pero yo hice la decoración. O sea, esa. Se le está poniendo un dientecito. Ajá, yo hice eso. También le puse flores de espora. Para que dele. Y. Para que dé la ilusión que son bichitos. Bichitos voladores. Y acá está. Oh, verde. No. Y acá está el de hielo, que es el que creamos. Ese pingüino, ese pingüinito. ¿Verdad que está tierno? Parece un tucán. Bueno. Va a parecer más un tucán si le ponía. Ahora sí parece un pingüino. Pero si ya estaba terminado. Bueno. Este tiene nieve porque estaba. ¿Sabía? Y acá está el desierto. Contales que son los botones y la redstone. Los botones son mini escorpioncitos. Escarabajos. Mini escarabajos. Pero si lo aplastas. Y los cosos. Y la redstone con bloques de redstone son. Cosos. Víboras. Víboras. Y la cosa que. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Polvorietas. ¿Y esto qué es? Polvorietas. ¿Y esto qué es? Esa es la cabeza de las polvorietas. Y acá hay un camello. Un cabello que vos lo hiciste aún. ¿Verdad que le quedó lindo? Les voy a mostrar. Estos son cactus, por cierto. Cactus. Ahora el bioma del bosque. Yo hice el pajarito ese de allá al fondo. Una paloma. Una palomita. ¿Verdad que quedó tierna aún? Está linda. Quedó kawaii. Y acá está esto, que es un arbolito. Y un arbol. Es como, está decorado como un mapa de Minecraft. Yeah. Normal, no supe. Bueno, y eso es todo lo que le queríamos mostrar. Ah, no, falta algo. La cocina. El buffet, esto es el buffet. Acá podés dejar donde mante. Tiene que. Y acá está la cocina. Y tiene un cuarto secreto. Tiene un cuarto secreto. Un lugar turbio. Muy turbio. Y da miedo porque tenés que agacharte así. Esto acá te lleva a cuartos que no les quiero mostrar porque me da miedo y no hay poca luz. Acá. Y esto es partes y servicios con parte de los animatrónicos. Este es el antiguo Gotita.
que lo dejé desechado ahí. Y también dejaron desechado a Pechecín. A Mangas. En un lugar. Era a Mangas. Solo falta poner un celeste con un blanquito acá. No, solo falta poner ahí un hueso. Bueno, ahora les quiero... Y eso es todo que lo quería mostrar en este video. Sí. Esta es mi copia de Megapizza Plex. Me gusta. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y den un buen like. ¿Y algo más, Lu? Hizo lo máximo para hacer esto. Del inicio iba a ser un lugar de natación, un gimnasio, y después se cansó porque iba a ser muy grande. Y es más grande la pechería. Y después ahí acá está el agua con un endo. Para que sea acá muy hay un grande endo. Y se y me gustó a mí. Yo de repente no sabía que iba a ser, pero yo pensé que iba a ser coso. Una pizzería del inicio. Y Agustín, capaz, yo decido que él, yo pienso que él del inicio pensé que él para hacer Potita Ford me hizo lo que yo le dije. ¿Llegaron churros? No, dice luego quiere comer nomás. Bueno, gracias por todo. Den un buen like y una suscripción si les ha gustado. ¿Y algo más? No, así que...